La señora Virginia Reginato Pozzo, alcaldesa de Industria y Municipalidad de Viña del Mar. También nos acompaña don Jaime Fillol en su calidad de presidente del PTR Open ATP Chile 2013 y don Álvaro Fillol, director también del campeonato PTR Open ATP Chile 2013. Voy a hablar con ustedes en primer lugar para que se dirija a los presentes la señora Virginia Reginato Pozzo, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Gracias. Muy buenas tardes, quiero saludar al intendente regional don Raúl Celis, a la concejala Mafalda Reginato, al concejal Jaime Varas, al director del torneo BTR Open ATP Viña del Mar, Álvaro Fillol, al presidente del torneo BTR Open ATP, Jaime Fillol, al director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, a los representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El BTR Open ATP de Viña del Mar es mucho más que un torneo, es el principal encuentro tenístico de Chile, que para esta ciudad es un evento emblemático de cada verano por su historia, los grandes recuerdos que han dejado sus campeones y por la importante vitrina que ofrece a Viña del Mar en su promoción nacional e internacional. Para esta comuna, que se ha ganado con inversiones, con programas deportivos y con eventos, el título de Ciudad del Deporte es de gran importancia que este torneo crezca y se mantenga en Chile, especialmente en Viña del Mar e idealmente en la época estival. Por ello, al lanzar el BTR Open ATP de Viña del Mar, agradezco una vez más el esfuerzo de los hermanos Fillol por mantener tan prestigioso campeonato en nuestro país. Esta nueva versión del ATP, además, es muy significativa, ya que durante su desarrollo vamos a homenajear como corresponde a nuestro gran campeón olímpico e hijo de esta tierra, el aguerrido y querido Nicolás Mazzucato. Señores concejales y señores periodistas, el don Juan Carlos Díaz, dueño de casa, perdón. El deporte nos convoca y ciertamente a través del tenis ya llevamos 20 años haciendo esta convocatoria y convoca no solamente a ustedes que nos acompañan en la difusión de este hermoso de esta hermosa actividad, de este hermoso campeonato, ustedes los medios de comunicación, pero siempre han estado presentes ya sea el gobierno, la empresa privada y no cabe duda que los mismos tenistas y el ATP nos han permitido ilusionarnos con mantener este prestigioso evento en Chile. Y yo quisiera, bueno, agradecer, es lo único que puedo hacer, agradecerle a todos ustedes por estar acá, por el apoyo que siempre le han brindado al campeonato. Agradecer a la señora alcaldesa, que ya lleva muchos años con nosotros, y siempre hemos contado con su fiel apoyo. Agradecer al señor intendente don Raúl Celis de la quinta región por el apoyo que nos está dando, que es un apoyo sustancial, reconociendo en su visión como gobernador de la región de la importancia del deporte y el turismo. Agradecer a BTR, lógicamente, que ya lleva un tiempo con nosotros, y son ellos los que lideran la empresa privada en el aporte a este campeonato. Agradecer a Cernatur, que también nos está apoyando, y agradecer a la Federación de Tenis. Y bueno, me estoy preparando de la mejor manera, estoy entrenando hace 5 semanas, voy a entrenar 4 semanas más y nada, con muchas ganas. Cada año que pasa para mí es súper importante. El torneo siempre es de primer nivel, tiene jugadores muy difíciles que siempre están, son protagonistas del circuito mundial, y como te digo, o sea, estuve muy cerca de ganarlo y quizás cuando estaba más cerca,
ahora se ve más lejano, pero siempre existe la posibilidad, y mientras existe esa posibilidad voy a buscarla. Cómo llegue, los resultados no lo sé, pero sí sé que voy a llegar dentro de lo que mejor pueda, y espero que mucho mejor que el año pasado, o sea que este año, perdón. No, Rafael nada le dijo así de una semana atrás de que él veía una posibilidad de unidad por Sudamérica, y esa posibilidad todavía existe. Se ha mantenido contacto con él, mi hermano Álvaro ha tenido contacto con los representantes, y hay una posibilidad, pero va a depender de él. Obviamente es una cosa que nosotros nos ilusionamos de que no le ocurra, pero es él quien va a tomar la decisión cuando él la considere apropiada de hacer. ¿Y eso podría ser más cerca del mismo torneo? Claro, correcto. Tenemos que esperar, y aquí estamos con los brazos abiertos, ojalá para recibirlo. Feliz de tenerlo. Buenas tardes ya. Estamos acá en el BTR Open, en la Salina, aquí la Casa del Deporte, y usted como Javier Aravena tiene mucho que decir con este campeonato de tenis que se va a organizar acá en la comuna de Viña. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá presente en el lanzamiento del nuevo campeonato BTR Open, la ATP en Chile 2013. Va a ser un campeonato, yo creo, de nivel muy superior al que hubo el año anterior. Una ronda donde se presentó a Nicolás Massú ahora en la conferencia de prensa, donde se le entregó un Wilker para participar. Se le hace un homenaje, un reconocimiento por parte de la alcaldesa Gina Reinato, por la presencia de él en este torneo, y también por lo que significa como deportista para la ciudad. Y ojalá que este torneo, bueno, la gente responda, venga, participe, hay mucha entretención, tanto los stands de promoción de marca, hay mucha música, me parece esta tarde entretenida, y ojalá que la gente pueda venir y responder a la invitación que están haciendo. Muchas gracias.